la rumorología sobre la separación de y está llenando páginas y páginas en la prensa argentina. Aunque en un principio fue negado por el propio futbolista, ahora lo ha confirmado al programa Intrusos, donde además el astro ha cargado contra la mujer que compartió su vida. El amor con Rocío está muerto. Hace mucho tiempo que duermo solo. En Dubái, ella esperaba a que yo me durmiera para ir a sacarse fotos y mostrarle a sus amigos y esconderme cosas. Ya estaba muerto todo, ha confesado. Una de las posibles razones de que la pareja rompiese sería que ella ya está saliendo con otro hombre. El futbolista también se ha pronunciado a este respecto. La verdad que yo fui el boludo. Rocío está totalmente en cana. Fuera de mi vida. Si se portó mal, eso está en manos de los abogados, ha dicho. Otra de las polémicas tiene que ver con la petición de ella al futbolista. Al parecer, además de un resarcimiento económico. Rocío argumenta que ha tenido que salir del país para estar al lado de su marido y que eso ha frenado su propia carrera como futbolista por estar permanentemente junto a él. Al comentarle este punto en el programa televisivo, el argentino se enfurece y hace una declaración escalofriante. Yo no soy un pecador, pero era para arrancarle la cabeza a comillas.